el año muy lluvioso de los últimos meses del año 2015 y el inicio de este año 2016 dejan una gran producción de pastos para la producción ganadera. A mis espaldas, novillos de engorde, en semi-confinamiento. Comen un alimento balanceado dos veces por día y durante la jornada se alimentan con pasturas implantadas. Estos animales de la raza Brangus colorado, mezclado con el cebú, con el Brahman, para darle rusticidad, producen estos tipos de novillitos. Dentro de 4 o 5 meses ya están listos para salir a faena con un peso aproximado en el gancho de 160 a 170 kilos de carne. Este trabajo lo puede hacer tranquilamente el pequeño productor. Fíjense, es un lotecito de 9 novillitos, están desparasitados, están antiparasitario interno y externo, tienen una vitamina, un control de sanidad acorde con el momento del año y el tiempo climático que tenemos. Esto lo puede hacer, como decía, un pequeño productor, generando una renta concreta al bolsillo, porque este producto se vende bien, tiene mercado y es muy solicitado por los consumidores. Este gran volumen de pastos hace pensar en que la ganadería en Misiones tiene un potencial aún no explotado, combinada con árboles, combinada con forestación o con plantas nativas, se produce un intercambio y una complementación espectacular y que brinda resultados como los que tenemos a la vista. A fines del año 2015 y comienzo del año 2016, esta región del país, el NEA y en especial la provincia de Misiones, estuvo visitada por los efectos del Niño. Abundantes precipitaciones, tormentas eléctricas, chaparrones intensos dejaron los cauces de los arroyos con gran contenido de agua, y que ha traído de alguna manera perjuicios a la actividad del campo. Esto es algo de lo que podemos apreciar. Hablábamos de la oferta forrajera, y en este caso en particular, pasto estrella, que es un pasto de crecimiento agresivo, que anda muy bien en cualquier tipo de suelo. No es el mejor pasto, pero es uno de los que suele traerle alivio a los productores porque siempre presenta algo para los animales. A mis espaldas, el pasto Panamá o pasto elefante, que también es de alguna manera interesante tener algún lote en la chacra como reserva forrajera de suplementación para la vaca lechera, para los chanchos, para los animales vacunos,
Para las ovejas es importante tener el pasto Panamá. Este año 2016 la oferta fue extraordinaria, también la del 2015, porque no tuvimos invierno, no tuvimos helada, y tanto el pasto estrella como el pasto Panamá suelen helarse en época invernal, como otros pastos también. Pero en este año, en este ciclo 2016-2015, la oferta forrajera para la actividad ganadera en la provincia de Misiones es excelente.